Una ruta, compadre, ir y venir aquí con mi compadre Juan Antonio, una Toyota, subimos una cuatri, la cuatri se calentó. Se calentó el dueño. Y se calentó el dueño. Pasamos por este rollito. Una piedrita ahí media filosona. Es más, esta piedra fue. Te lo voy a decir qué piedra fue. Fue esta piedrita, mire. A ver si, no sé, si le gusta. Está angular. Está angulada, mira. Es angulada. Algo así como que le pasó algo a la llanta, no sé. Algo como que no le gustó, mire cómo quedó. Se picó igual que el dueño. Ni modo. Ir y venir ruta. Pero ¿qué andamos? Le dije a mi compadre, no me gusta este camino, hay que regresarnos y no quiso. Pero el pendejo no es él, sino yo. le sigue el rollo. Gurbais, son las 7:30. 7, calculo salir como aquí como a las 11 de la noche. ¿Dónde estamos? No sé. Estamos en unos cerros, alrededor de los cerros. Ellas, no, de hace rato. Pero bueno, vamos a ver si vienen por nosotros o... A ver qué pasa. Seguimos transmitiendo. Paso los días, las noches tan frías y solo pensando en ti. Me paso los días, las noches tan frías y solo pensando en ti. Seguimos las noches aventuras. Quiere venir, ya la Toyota recorrió como 50 kilómetros así, ponchada, con la llanta chequita, tu madre, tenía una rajada, pero no, tiene el casco, tiene Alcurián que tiene garantía de... ¿Cuánto? 5. El que tiene garantía. Madre. Bueno, ya llegamos aquí a la salida de la carretera. ¿A qué hora empieza a tocar la banda, compadre? A las 8:30. Pero del sábado, ¿no? El sábado, ahorita no. Carlos Mario, que quiere tener la ruta de Carlos Mario. Vamos una llanta, un abanico, Carlos Mario. Pensando en ti. Es poquito le tiran esto.